breves informativas del fin de semana. El Centro Cristiano Renovación Internacional ha desarrollado un Congreso Juvenil Movimiento de Amor en el Polideportivo del San José del Carmen, con la participación de varios artistas y salmistas. Esta no es otra conferencia más. En esta conferencia queremos devolverle a la juventud lo que Satanás les quitó. ¿Qué les ha quitado Satanás a esta juventud? Les ha quitado la identidad. Los jóvenes hoy no saben por qué nacieron, no saben por qué viven, no saben su propósito. En esta conferencia nosotros queremos enseñarle quién es usted, porque ¿cómo va a saber quién es ese joven? Ese joven va a saber quién es él por el que lo creó, y el que lo creó es Dios. Duro y parejo repartió la bendición el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, llamando necios y acumuladores a personas ligadas a estructuras criminales. Necio, ¿de qué te sirven los miles de millones si estás en la cárcel para el resto de tus días? ¿Qué vas a disfrutar de eso? ¿Ven por qué digo que esta parábola tiene mucha actualidad entre nosotros? Para hoy, empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ante el despido de 600 a 800 empleados, estos se mantendrán en asambleas informativas. Tenemos una asamblea por la tarde, la vamos a mantener y esto va a ir progresando más. Ya el presidente de Asojas, que son los de Juntas de Agua, ya nos va a brindar el apoyo y él dice que está dispuesto hasta irnos a las calles con nosotros. El economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, Ralph Flores Ponce, falleció durante este fin de semana. IDECOAS hizo una importante donación de 15 camas al Centro de Salud Alonso Suazo con el fin de equipar dos nuevas salas donde se atenderán pacientes con dengue. Ya se ha hecho entrega el día de hoy, sábado, de las primeras 15 camas, cada una con colchones, almohadas. Posteriormente se dotará de mosquiteros y basureros de las primeras 15 camas de 50. Honduras, a la semana epidemiológica número 30, suma de casos por dengue sube a 42.300 a nivel nacional, de los cuales más de 9.000 corresponden al dengue grave. Tenemos acumulados de casos de dengue no grave de 4.544 casos y 90 casos de dengue grave. Elementos de las Fuerzas Armadas realizaron una mega brigada atendiendo a más de 4.000 personas en el sector de Mateo. Una brigada médica como parte de su plan de trabajo para este año, impuesto por el alto mando. Todas las unidades de las Fuerzas Armadas realizan brigadas médicas. Nosotros en esta oportunidad decidimos hacerlo en el interno de la industria militar. En el Boulevard Morazán, un grupo de ciudadanos se dieron a la tarea de repartir sticker en señal de protesta por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo 10 de noviembre. Los ciudadanos nos preocupamos porque el Código Penal, que va a entrar en vigencia el 10 de noviembre, trae leyes muy suaves para los corruptos, para los funcionarios de gobierno, y leyes fuertes para los que protestan, para la prensa libre. Y pensamos que en un país tan criminalmente expuesto como es Honduras, ocupamos leyes fuertes y duras. Breves informativas del fin de semana.